Puerto Vallarta teniendo esa cantidad tan fuerte de visitantes, teniendo un aeropuerto internacional, pues se vuelve un punto clave en donde tenemos que poner atención. Y bueno, me da mucho gusto que hoy este sistema de monitoreo radar que en Jalisco se decidió implementar de manera proactiva, pues genere capacidades en una de las ciudades que más nos preocupa poder tener, darle tranquilidad a la población de que estamos haciendo las muestras necesarias para poder contener y cortar la cadena de contagio. Agradecemos al rector general de la Universidad de Guadalajara por este esfuerzo para poder lograr abrir este cuarto laboratorio para poder realizar la prueba de diagnóstico para SARS-CoV-2, específicamente para COVID-19, a través del método de PCR en tiempo real, que es el método que está definido para diagnóstico por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. El call center es uno de los primeros espacios que son necesarios que existan para que se pueda llevar a cabo este proceso de diagnóstico, de tratamiento oportuno de todas las personas y de todos los contactos. Los tres laboratorios de Guadalajara será el mismo call center que aplicará para Puerto Vallarta, será exactamente el mismo número. Eso nos habla de la dimensión, de la importancia que tiene la costa norte y sierra de Jalisco y del sur de Nayarit. De ahí la importancia o la relevancia que tenía poder establecer un laboratorio de estas características. Y bueno, la Universidad de Guadalajara ahora lo ofrece. Desde el día de hoy se están tomando las muestras desde las 8 de la mañana a las 10. Ahorita están en el laboratorio ya para su análisis. A través del call center, como se ha señalado, pueda distribuirse a las personas que pudieron asistir y agendar cita en este nuevo laboratorio de la Universidad de Guadalajara.